actividad minera fue permanente desde la colonia, con la explotación de la plata en Potosí. Luego vino la República con la era del estaño, ya ligada a capitales internacionales, liderizada por los barones del estaño, Hochschild, Aramayo y Patiño. El modelo de explotación de la colonia se impuso y se mantiene hasta ahora. Nuestro país, durante décadas, hemos tenido de empresas transnacionales que simplemente se abocaron a saquear nuestras materias primas. En materia prima, en bruto, que se llevaron fuera. El rasgo de la minería desde la época de la colonia hasta hoy, si bien ha cambiado en metales, en los tipos de metales, si bien ha cambiado en el tipo de tecnología, hay un rasgo que se mantiene de manera constante, de que es una explotación de materia prima, es una explotación de materia prima en bruto para la exportación, ¿no? Es decir, no es en función a las necesidades de metal de nuestro país, sino a las necesidades del mercado internacional. A partir de 1952, con la nacionalización de las minas, se creó la Comibol, Corporación Minera de Bolivia, una gran empresa que desarrolló durante más de 30 años una fuerte minería estatal, pero fue infiltrada por los llamados mineros medianos. Uno de ellos, Goni Sánchez de Lozada, quienes se han desarrollado a costa de la Comibol, y eso terminó por liquidarla. En 1985 se privatiza la empresa estatal, con el drama social del despido de 40.000 trabajadores mineros, la llamada relocalización. En la década del 90, durante lo que fue el periodo neoliberal, hubo un desmantelamiento de lo que fue la minería nacionalizada. De hecho, por ley se estableció de que la Comibol no debía ingresar en el sistema, en la cadena productiva, solamente debía administrar contratos con transnacionales. Los yacimientos más ricos pasaron a manos extranjeras mediante los contratos de riesgo compartido, y otros fueron entregados a cooperativas mineras que se incrementaron por centenares, captando la mano de obra desempleada de miles de mineros despedidos con el cierre de la Comibol. Yo me llamo Julia, yo vivo aquí en San José. La gente pensó que con la relocalización tal vez iba a haber más trabajo a las personas que ya se habían retirado, ¿no? Por lo menos a la gente joven. Pero no ha pasado eso. En vez de que haya más trabajo, creo que hay ahora menos trabajo. Es muy difícil conseguir trabajo. Antes la empresa era de Comibol y se llamaba Empresa Minera San José. Luego, después de la relocalización, con el gobierno de Goni, que les han dado a todos los trabajadores $1,000 por año de antigüedad de trabajo, estuvo así sin ninguno, o sea, la mina estuvo parada por tiempo y luego después se ha cooperativizado. Ahora lo manejan cooperativistas, algunos mismos, los mismos trabajadores que se han relocalizado, creo que ellos han cooperativizado. El modelo neoliberal logró imponerse desde hace más de 20 años, con la privatización de las empresas públicas, el achicamiento del Estado, la reducción de los impuestos a las empresas y una economía más que nunca orientada a las exportaciones. Recién, el 2002, el Estado reactiva la única mina estatal de importancia, Huanuni, mina de estaño que produce unas 8.000 toneladas por año y tiene cerca de 5.000 trabajadores. Y afortunadamente, el 2002, el movimiento minero de Huanuni, el sindicato de Huanuni, planteó la recuperación de la mina estatal Huanuni, y es la única operación que desde el 2006 volvió a control del Estado. Entonces es la única operación junto con Vinto, ¿no? Esa es la presencia del Estado. Después el Estado no tiene una presencia significativa en lo que es la minería. Frente al relativo agotamiento de los yacimientos, las transnacionales han traído nuevas tecnologías. Por ejemplo, la mina a tajo abierto, el Open Pit, por el cual extraen miles de toneladas de roca para después concentrar los minerales mediante procesos modernos para recuperar el oro, la plata pura y otros metales preciosos.
es una minería devastadora para el medio ambiente, que consume millones de litros de agua y que deja en el país graves pasivos ambientales, mientras toda la producción sigue escapándose fuera. La economía boliviana vivió así el ritmo de las alzas y bajas de los precios internacionales de los minerales, periodos de auge o de crisis. Es importante, precisamente para romper la dependencia de los precios internacionales, avanzar en la industrialización de los minerales y dejar de ser exportadores de materia prima en bruto. Pero hay países quienes controlan la economía, es decir, las grandes transnacionales, que impiden también que se pueda desarrollar acá sistemas de industrialización, es decir, agregar valor o generar valor agregado. Se trata de recuperar la soberanía sobre los recursos, ¿no? Sobre los metales. Lamentablemente, Bolivia, como país productor de materia prima, no tenemos hornos de fundición, no tenemos plantas procesadoras. Lamentablemente dependemos de las empresas transnacionales. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que ellos nos tienen en la palma de su mano. Si cuando Estados Unidos baja de precio el estaño, acá baja de precio. Y también dependemos del Banco de Londres, donde, por ejemplo, ellos un día el estaño cuesta $10, pasado cuesta $8, entonces nos manipulan. Tienen prácticamente el control económico de los minerales, las empresas transnacionales, que eso hace un daño increíble aquí al minero. El minero tiene que sacar 10 toneladas de mineral para poder ganar unos 3.000 bolivianos. Es algo injusto, ¿no os parece? La estructura del sector minero en el país está principalmente controlada por capital extranjero y, de forma aún marginal, por la empresa estatal. Los actores que están presentes en la minería nacional, primero están las empresas transnacionales. Tienen una presencia significativa a partir de proyectos como lo que es San Cristóbal y Sumitomo y antes Apex Silver. Está también proyectos como Coeur d'Alene, que es de San Bartolomé, Inti Raymi, ¿no?, que es de la Newmont Corporation, Sinchihuayra, que es de la Glencore de Suiza. Centralmente esos y otros actores más que son la minería transnacional ligada a empresas mineras medianas. Respecto a la minería mediana, que cada vez viene reduciendo su presencia a favor, sobre todo, de los grupos transnacionales y que actúan como una especie de intermediarios, tenemos un ejemplo que es el Grupo Minero Unificado Sociedad Anónima, EMUSA, que funciona como asociado, por ejemplo, de Newmont. Otro de los actores es la minería cooperativizada, que se dice, hay varias cifras, se dice que en el país son alrededor de 80.000 cooperativistas, que son los que han asumido el costo social de la crisis minera. Fue uno de los actores que fue promovido para precisamente desmantelar la minería nacional, y recientemente y después del 2006 es nuevamente la minería estatal que está presente con proyectos como Huanuni, también tiene presencia en algunos distritos como Caracoles. Y a nivel de lo que es la minería estatal, Huanuni alberga alrededor de 5.000 trabajadores mineros, esto luego de que en el 2006, fruto de una crisis que devino en enfrentamiento entre cooperativas y la empresa estatal, se fusionó la cooperativa, es decir, los cooperativistas ingresaron a la empresa estatal. Para mantener esta estructura, se ha implementado una legislación totalmente favorable a las transnacionales, como el Código Minero con el sistema de concesiones. Ha habido una legislación que privilegia demasiado al sector privado, que otorga demasiadas facilidades. Se dice que el recurso minero, que los minerales son de propiedad, de dominio del Estado, pero en el Código Minero aprobado en 1997, por ejemplo, se ha dado la facultad a los operadores mineros de
poder manejar las concesiones como si fueran propiedades. De hecho, se las podía inscribir en las bolsas de valores, se las podía vender, se podía heredar, se las transfería, se las alquilaba, etcétera.